Caída del dólar, dólar contado con liqui, dólar MEP, caída del Nasdaq, caída del S&P 500, caída del Dow Jones, caída del Merval. Donde vemos terror, para algunos, otros ven oportunidades. Y de eso vamos a hablar. Dejemos el terror de lado, vamos por el lado de las oportunidades, porque las caídas han sido muchas y han vuelto las oportunidades. Tal vez para algunos sea momento de ir de shopping. Vamos a ver renta variable, vamos a ver oportunidades de renta fija a través de bonos, a través de obligaciones negociables y a través de CEDEARs y, por qué no, tal vez algo del Merval. Vamos, que hay un popurrí bastante, bastante interesante. Empresa John Deere, que se dedica más que nada a maquinaria para el campo, tractores, motores y todo lo que tenga que ver con lo agrícola. Está cotizando $361 por lo menos al momento de la grabación de este material, cerca de valores de las últimas 52 semanas, cuando estaba a $345. El 7 de noviembre tiene su reporte de balance, con lo cual habrá que estar atentos a ver cómo continúa la empresa, pero ya empieza a estar a valores más que interesantes. Fíjate que tiene una caída del 2,23% en el día, por lo menos, de la grabación, que es el último día del viernes. Y en cuanto a su CEDEAR, está bajando 3,93, 7.850. Esto es por la baja que está teniendo justamente el contado con liqui. Por eso, particularmente, lo que siempre recomiendo es mirar el valor del subyacente, que está cotizando $361, y medir tu ganancia o pérdida en dólares en función de la cotización que particularmente tiene el activo. Pero si haces una estrategia en pesos, bueno, en ese caso, si es únicamente para ganarle a la inflación, plazo fijo, tasa y demás, en ese caso sí te puede llegar a servir mirarlo en peso para lo que es la compra-venta. Si vamos a ver las valuaciones, fíjate que tiene un ratio PEG de 1,17. Siempre cerca de 1 es una muy, muy buena valuación, porque lo que te está diciendo particularmente es que el crecimiento del EPS, o sea, el crecimiento del beneficio por acción, va a ser en la misma medida que el price to earning, que tiene un price to earning de 11 prácticamente al momento de la grabación con las cotizaciones actuales. Un muy buen ratio PER, un muy buen ratio beneficio. Y si lo vamos a mirar para atrás, años anteriores, nos vamos a encontrar con que este ratio PER, si vos ves los años anteriores, teníamos en pandemia 30, 20, 21, 23, nos encontramos con un ratio PER igual hace una década, al 2013 o al 2014. Prácticamente hace una década que no tiene este ratio PER. Lo mismo ocurre con sus múltiplos del Enterprise Value, el valor empresarial, dividido por la cantidad de veces su EBIT o su EBITDA, que son prácticamente un promedio de 10 veces. Para encontrarnos con esos múltiplos, nos tenemos que ir justamente a hace una década. Con lo cual, esto te está marcando que hoy por hoy está a la valoración que estaba hace 10 años atrás. Lo importante, además, es que la empresa obviamente no factura lo mismo que facturaba tiempo atrás. Fíjate cómo año tras año sus beneficios y sus ventas han ido en aumento. El ingreso operativo ha ido incrementándose año tras año. El net income, su plata neta, lo que le queda de caja neta después de todos los gastos a través de las ventas que realiza, es cada vez más alto. Su porcentaje de EBITDA es cada vez más alto. Y ni hablar del beneficio por acción, tanto el diluido como el normal, un crecimiento más que alto año tras año. Con lo cual te está diciendo que la empresa sigue en crecimiento de manera interanual y además está cotizando lo que cotizaba en múltiplos 10 años por atrás. Esto te está marcando que es una buena alternativa. En referencia a lo que son dividendos, solamente hace 3 años que los aumenta, pero ojo, porque en realidad son más años. Lo que pasa es que en el 2020, por la pandemia, ese año no los aumentó. Entonces, bueno, en ese aspecto te muestra que son últimos 3 años, pero en los últimos 10, fíjate que ha aumentado en promedio un 9,55. Igual tiene un dividend yield de 1,35, tampoco es algo que vislumbre, ni mucho menos, pero obviamente que suma en ese aspecto y es una empresa habitualmente pagadora de dividendos, con lo cual hoy por hoy está para hacer un seguimiento y tenerla en carpeta. Obligación negociable de YPF, ticker YCA6O, prácticamente 12 de TIR, medida en pesos. Recordemos que la gran mayoría de las ONS medidas en pesos era prácticamente imposible de comprar, porque acá te estás dolarizando 836 pesos, un poquito por debajo
de la cotización del dólar MEP actual, 95. La paridad vence en el 2025, no falta demasiado en este caso. Fíjate que paga cupón ahora próximamente en enero, julio del año que viene, enero, julio del 2025, estamos hablando menos de 2 años para finalizar con la inversión, y es bullet, paga todo a finish en este caso. Es una opción bastante interesante. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que son 1.000 nominales en este aspecto el mínimo de compra, con lo cual para adquirirla necesitarías 836 mil pesos al menos a hoy, o en, obviamente en su ticker dólar, a la cotización que esté también por 1.000 nominales. La calificación correspondiente es, tiene perspectiva estable, tiene A1 más a corto plazo y a largo plazo triple A, con lo cual YPF en el aspecto en cuanto a las perspectivas económicas de la empresa, hoy por hoy está bastante mejor administrada y no está teniendo mayor inconveniente, con lo cual es para un perfil entre conservador y moderado, claramente justamente por esta calificación que la empresa tiene y el riesgo que tiene en cuanto a la devolución de nuestro capital. Es una alternativa interesante pensando en 12 de TIR, rendimiento en dólar, es obviamente una obligación hard dólar que paga todo en cupón de amortización en dólares. Como siempre te propongo un juego, que me dejes de 1 a 5 caritas acorde a cómo evalúes este vídeo. Carita de fantasmas, porque vamos a alejar particularmente los fantasmas con oportunidades. No todo es terror, siempre hay alguna oportunidad cuando la comitente la tenés en rojo, 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 es cuando hay que aprovechar con la liquidez y tal vez, ¿por qué no salir de compras justamente cuando otros están vendiendo? Así que déjame de 1 a 5 fantasmitas, sí, que aquí te los dejo en los comentarios, y también comentame cómo estás sobrellevando obviamente toda esta situación que estamos viviendo ya hace unos cuántos días, semanas te diría. Empresa Harley Davidson, se dedica obviamente a empresas de fabricación de motos, ha tocado en el día de ayer mínimos en 25,44, hoy por hoy está nuevamente en baja, 2,17%, cotizando a $26,38, prácticamente a los mismos mínimos que tuvimos en el día de ayer. Mismo ejemplo con el CDR, fíjate que cotiza 7.547 pesos, pero está bajando 3,73. Esto nuevamente por lo que está sucediendo con la baja del dólar contado con liquidación. Vuelvo a la misma recomendación en referencia a la medición de la empresa. Si vamos a ver los múltiplos, vemos un PEG en 1.77, un precio libros de 1.20, más que interesante también, y un price earning de solamente 5. ¿Sí? Solamente cotiza a 5 price earning y menor a 10 el enterprise value for EBIT y EBITDA en ambos casos. Nuevamente lo mismo, si tenemos que ir a buscar valuaciones similares, no las vamos a encontrar en la última década. Nunca tuvo en la última década un price earning que incluso tocó en pandemia 49, llegó a tener 21 en el 2013 y siempre estuvo muy por encima de los valores actuales. Y ni hablar, obviamente, de los múltiplos de enterprise value y los EBITDA, fueron siempre más elevados, incluso en el 2015, que fue el año en que menores múltiples tuvo, hoy por hoy los tiene más por debajo. Y es una empresa que también año tras año vende más, fíjate que año tras año está facturando más. Además de eso, se queda con más ingresos operativos. Además de eso, tiene más ingresos netos. Tiene un mejor EBITDA. Tiene mejor EPS diluido y también el EPS normalizado. O sea que es una empresa que está ganando de a poco, sí, porque el crecimiento no es estratosférico, pero está ganando más dinero año tras año. Pero se está manteniendo con múltiplos que hace por lo menos 10 años no tiene, o sea, nos tendríamos que ir más para atrás para averiguar cuándo cotizaba con los múltiplos correspondientes que tiene actualmente. Con lo cual, obviamente, como toda empresa que cae, es un cuchillo cayendo, pero sí es una empresa para tener muy en cuenta. En cuanto a sus dividendos, si bien hace 29 años que paga de manera consecutiva los mismos, solamente hace 2 años que los está pudiendo aumentar, porque sucedió lo mismo. En la pandemia, en el 2020-2021, no pudo aumentar el shell de dividendos, al contrario, tuvo que bajarlo en ese momento, por eso solamente 2 años, con lo cual para dividendos no tampoco es algo que uno diría que es una maravilla. Todo suma, obviamente, pero no lo tengas en cuenta por este tema. Obligación negociable de Volt, que vence el 2026, una licitación más que interesante del 10%,
Es la primera vez que por lo menos yo la veo bajo la par. 11,59 la tira actual, 850 la dolarización, por eso está un poquito por debajo de dólar MEP, por eso estás consiguiendo un rédito un poquito mayor que la licitación, y 97 la paridad. Como siempre digo, por algo la paciencia paga, esperar, y en algún momento siempre la ON aparece bajo la par. Puede ser que cuando obviamente estés mirando después la grabación, el vídeo y demás, que no esté. Paciencia, esperarlo, siempre en algún momento cotiza bajo la par. Interesantes intereses en el mes de marzo y mes de septiembre del 5%, así hasta llegar al 7 de marzo del 2026, que es cuando vence, y es bullet, te va a devolver y te va a amortizar el 100% de tu capital. En cuanto a la calificación correspondiente a menos, es la calificación que tiene la empresa, es la primera emisión que lanza al mercado, así que iremos viendo qué es lo que va sucediendo con el tiempo, pero es una alternativa interesante y una de las ONS nuevitas que salieron al mercado hace muy, muy poquito. Obligación negociable de Geneia, ticker GNCXO, otra que hace mucho tiempo y más en pesos no estaba bajo la par, prácticamente 10 del TIR, 685 el dólar, pero es porque ya amortizó, 98 la paridad. Tengamos en cuenta que el valor residual es 80%, o sea que ya ha pagado justamente un 20%, porque esto también lo hace interesante, cada vez que paga, además del interés, amortiza un 10%, es amortizable. Es muy, muy interesante esta opción porque te va permitiendo todo ese flujo que vas cobrando en dólares, poder reinvertirlo o poder, obviamente, darle uso propio. En cuanto a la calificación, nos encontramos con A1 y A+, tanto para lo que es corto y largo plazo, con lo cual es perspectiva estable, es una buena calificación para una obligación negociable más que interesante y que hace rato tampoco no estaba a precios bajo la par. Bono dual TDE25, vence en enero justamente de ese año, 2025. Cotiza 350, es el único bono dual que cotiza a precio. Es cierto, tiene menos volumen. No es tan fácil comprarlo, pero poder se puede. Sí, te aseguro que poder comprar se puede. Hay que tener paciencia, hay que tirar la orden y tener paciencia. Pero si te interesa bono dual, o sea, cobertura por inflación o por la devaluación del dólar mayorista oficial, esto te va a pagar lo que ocurra en mayor medida de aquí, obviamente, hasta enero del 2025, puede ser una opción. Y en caso de que la mayor medida sea el dólar, pensá que te estarías dolarizando a 350 pesos, un precio mucho menor que lo que estás pagando el MEP, que lo que estás pagando el contado con liqui, el Blue o cualquier otro tipo de cambio. Con lo cual, como cobertura, puede ser una posibilidad. Y en caso que no te llegara a pagar por devaluación, igualmente te da cobertura por inflación, que es más que alta. Así que son dos escenarios bastante interesantes. Telecom, ticker TLC5O. Es amortizable, ya ha amortizado una parte, por eso cotiza a 580. TIR de 9,77, paridad de 99, por debajo nuevamente de la paridad del 100%. Hace mucho que esta ONDE Telecom no estaba bajo la par. Paga en febrero y paga en agosto, vence en agosto del 2025, en menos de 2 años. Y es amortizable, ya ha amortizado un 33%, en agosto del año que viene va a amortizar otro 33% y junto al último pago va a amortizar otro 33%. Es una opción también bastante interesante porque hace mucho que no se la veía por estas paridades. Tiene una calificación AA+, o sea que tiene una muy buena calificación para un perfil más moderado, conservador, podría ser una interesante alternativa. IRSA, ticker IRCGO, también para un perfil conservador por la solidez de IRSA, TIR de 10,72, 850 la dolarización a precio actual, 97 la paridad, por eso te digo que han aparecido muchas oportunidades que no estaban ni cerca de estos valores hace una semana atrás nada más. También es bullet. Paga en enero, fin de julio, 4% lo que paga de tasa y amortiza justamente en bullet todo tu capital el 25 de marzo del 2025. Un año y medio la inversión, si es una inversión a corto plazo en este caso. En cuanto a la calificación, también nos encontramos con AA+, justamente por eso IRSA también es para un perfil
conservador moderado. Son buenas opciones de empresas sólidas y que están teniendo justamente un muy buen rendimiento hoy día. Y así podríamos seguir un rato largo más, te cuento. Pero lo vamos a complementar. Por aquí te dejo el video anterior, que tenés otros tickers y que los tenés que ir siempre comparando. Puedes usar, obviamente, Abaco, PPI, Puente, lo que a vos te sea útil, e ir comparando, obviamente, paridades, TIR, los cash flow, los vencimientos, para ver qué es lo que te puede servir y también a ver qué pasa con la renta variable, porque el contado con liqui, por lo menos en pesos, te lo está tirando para abajo. Por eso te vuelvo a reiterar y te voy a dejar por aquí también el tutorial respecto a cómo armar tu cartera de CEDEARs medida en dólares. Así mirás el patrimonio real que podés ganar o perder en función de la inversión que estás realizando. Te agradezco enormemente. Te vuelvo a proponer el juego de dejar los cinco fantasmitas de uno a 5 para alejar justamente el miedo de los fantasmas que está ocurriendo con todas las inversiones hoy por hoy. De 1 a 5, la valoración 5 la más alta, obviamente. Y quedo a disposición por cualquier tipo de duda e inquietud. Te invito, obviamente, a suscribirte. Es gratuito, me ayudas un montón con ello. Actívate la campanita para justamente recibir las notificaciones de cuándo vamos a estar subiendo, obviamente, nuevo material y los directos, obviamente, que hacemos de lunes a viernes a las 19 horas. Que cuando veas esto ya voy a estar en otro país, no voy a estar aquí, pero la idea es obviamente seguir haciendo los vivos y poder seguirnos haciendo mutua compañía. Un abrazo enorme, muchísimas gracias como siempre por el tiempo y la paciencia y nos estamos viendo muy en lo prontito. Chau, chau.